Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por conectarse este día a una nueva charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Hoy día vamos a estar hablando de un tema eh, que se está convirtiendo en crisis, eh, sobre todo eh, para el tema de migración. ¿no? Vamos a hablar sobre la crisis migratoria en el Triángulo Norte de Centroamérica y su impacto para el desarrollo territorial. En este sentido... Para brindarnos la charla eh, de este día, hemos invitado a nuestro amigo Oscar Chacón. Oscar es cofundador y dire director ejecutivo de Alianza Américas. Esta es una red nacional de organizaciones latinoamericanas que eh, de servicios para migrantes liderados por inmigrantes en los Estados Unidos con sede en Chicago. Oscar es un inmigrante de El Salvador que se ha distinguido por su labor de organización e incidencia política a favor de comunidades inmigrantes en los Estados Unidos y en el plano internacional por más de 30 años. Es un analista y portavoz frecuente en temas económicos, sociales, políticos y culturales que involucran a las comunidades de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, incluyendo el nexo entre la desigualdad económica, la movilidad humana, y la lucha contra la supremacía blanca. Hoy día, Óscar eh, es nuestro invitado para la charla que vamos a estar realizando. Así de que, sin más preámbulo, bienvenidas y bienvenidos a todos y todos. Eh, les vamos a agradecer que mantengan sus micrófonos apagados. También queremos agradecer a todas las redes de desarrollo territorial que se conectan a estas charlas y a las entidades de cooperación que nos ayudan. A la Fundación Hans Seidel, a la Fundación Ford. Eh, Oscar, los micrófonos son tuyos. Pues, primeramente, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación. Eh, indudablemente, para un país como El Salvador, a lo largo y ancho de su pequeño territorio, el tema migratorio es un tema, vamos a decir, absolutamente neurálgico, pues porque yo soy de la opinión que el fenómeno social, político, económico que más ha cambiado eh, la naturaleza de las cosas en El Salvador es precisamente eh, la salida, ¿verdad?, de tantas personas salvadreñas a lo largo de los últimos 40 años, eh, convirtiendo, pues, a los salvadreños que vivimos en el exterior a uno de los factores eh, más importantes, diría yo, en todos los ámbitos de la vida del país. Y como bien decía Enrique, eh, estamos viviendo un momento eh, importante, un momento crítico en el tema de, de las dinámicas migratorias. Eh, Enrique ocupaba la palabra crisis y yo personalmente he estado en una eh, batalla desigual eh, tratando de explicar que en realidad eh, no hay realmente una crisis en el sentido de que la crisis se asocia con la idea de que estamos siendo literalmente invadidos, ¿verdad? Por números de personas sin precedente alguno en la historia de Estados Unidos, lo cual, repito, es simplemente una falsedad. Eh, la historia de las migraciones, especialmente de las migraciones de países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras, eh, realmente eh, no es una historia que nos permitiría decir en este momento que... Que los números de personas que han estado saliendo y tratando de llegar a Estados Unidos son números sin precedentes. Eh, es más eh, yo creo de que hay aspectos de lo que es el flujo migratorio actual que prácticamente han pasado desapercibidos en la manera como la prensa tanto en América Latina como aquí en Estados Unidos está cubriendo lo que está pasando en la frontera sur. Y yo explicaba antes de entrar al, al evento en sí que el concepto de crisis es un concepto desde el punto de vista mediático extremadamente seductor, ¿verdad? Porque la idea de una crisis automáticamente hace que la gente quiera ver eh, de qué se trata, pues. Y en ese sentido, las compañías que compiten por eh, número de lectores, por número de personas viendo sus, sus contenidos, pues obviamente les funciona bien hablar de una crisis. Y creo que también es importante destacar que este factor migratorio, que en, la, en el caso de un país como El Salvador ha sido tan determinante, es un tema también crucial visto desde la perspectiva de quienes, como muchos de ustedes, eh, consideran que el construir un nuevo país desde perspectivas y premisas eh, nuevas eh, en cuanto a teoría de desarrollo, prácticas de desarrollo, eh, es algo que comienza desde los municipios, desde los territorios, eh, que en lo personal me parece que es ciertamente una visión acertada de cómo concebir la construcción de un nuevo país. Eh, esto pues ha sido un fenómeno también devastador y sigue siendo, ¿verdad? Porque mucha gente precisamente eh, alcanza niveles de desesperación que les impulsan eh, a irse. Yo eh, he defendido por décadas el principio de que la mayoría de la gente en un país determinado no se quiere ir. O sea, que la mayoría de la gente en un país como El Salvador quiere El Salvador y quiere estar en El Salvador. O sea, ese es nuestro país, ¿verdad? Y entonces la gente quiere estar ahí. Y que son condiciones extraordinarias las que empujan, ¿verdad?, que la gente se vaya. Y en este sentido, eh, porque también le comentaba a Enrique que no quería realmente hacer una, una ponencia muy larga, o sea, una cátedra muy larga, sino más bien ofrecer comentarios casi que introductorios eh, con, con el afán de que a lo mejor ustedes más bien formulen preguntas y que esto se vuelva un conversatorio más que una, que una cátedra. Pero sí creo que es importante destacar, ¿verdad?, que en el caso del Salvador, que es un, es un caso súper interesante desde el punto de vista de los estudiosos de la migración internacional, porque el Salvador como que cubre varios ciclos de lo que por general eh, son como patrones, ¿verdad?, migratorios eh, que hacen que números considerables de población se vea forzada, ¿verdad?, a irse de su país. Eh, creo que para ninguno de ustedes es secreto que, pues sí, el factor que detonó la migración en números considerables y con repercusiones eh, absolutamente eh, contundentes para nuestro país fue la realidad de conflicto, ¿verdad? Que El Salvador vivió desde finales de la década de los 70 hasta principios de la década de los 90, que es como el momento en el que El Salvador pasa al mapa internacional como un país, eh, pues, con grandes niveles de, de expulsión de población. Eh, sin embargo, eh, ese, ese historial migratorio ha tenido múltiples ciclos, ¿verdad? Y yo quiero nada más enfocarme ahora en lo que ha sido, desde mi perspectiva, este último año. Porque en, en el último año, es más, quizás los últimos dos años, sería importante notarlos, eh, han sido dos años en los cuales, el Salvador ha seguido, eh, vamos a decir, afectado por una realidad económica donde la mayoría de las personas que ingresan al mercado laboral año con año, lamentablemente no encuentran oportunidades de empleo eh, en general e incluso los que encuentran oportunidades de empleo formal, con frecuencia son empleos que no eh, permiten. Eh, la generación de ingresos eh, suficientes para ofrecer una condición de vida digna para cada persona y sus familias. Entonces, ese es como digamos el problema más de larga trayectoria, el problema estructural que hemos tenido, pero a lo largo de los últimos 12 meses, ese problema se ha agudizado gravemente y se ha agudizado por, por la pandemia. O sea, la pandemia ha generado... No solo que mucha gente que tenía empleo formal lo haya perdido, sino que también ha generado que mucha gente que se ganaba la vida eh, en la economía informal en múltiple, de múltiples maneras también han visto sus ingresos severamente reducidos. Entonces, este es un patrón que estoy seguro que se ve en múltiples lugares eh, del Salvador y no es una cosa exclusiva, ¿verdad? Del Salvador. Porque también lo hemos visto en los vecinos eh, centroamericanos y lo hemos visto también en México, ¿verdad? Donde la pérdida de empleos formales ha sido grave, o sea, más de dos millones de puestos de trabajo perdidos que no han sido recuperados eh, a lo largo de los últimos 12 meses. Y, y al igual que en, que en un país como El Salvador, el golpe más fuerte no ha sido necesariamente en la Ciudad de México, sino en muchos municipios a lo largo y ancho. Del territorio mexicano. En ese sentido, eh, sí quiero rescatar que se, se ha dado una situación, en mi opinión, interesante, ¿verdad? Porque, por un lado, desde finales del año 2019, uno podía notar una tendencia hacia un decrecimiento en el número de personas saliendo del Salvador de forma no autorizada. Porque hay que recordar que el aeropuerto de El Salvador eh, y los vuelos ¿verdad? Que, que salen de El Salvador rarísimamente vienen vacíos. ¿verdad? Esos vuelos casi siempre van llenos. Y van llenos porque el flujo de migración autorizada también es un flujo muy vigoroso. Es decir, mes a mes hay una cantidad grande de salvadoreños y salvadoreñas que llegan a Estados Unidos ya con visados de residencia permanente. Hay mucha salvadoreña y salvadreño que llega a Estados Unidos mensualmente en calidad de visitantes. Y por eso insisto, ¿verdad? La migración con visas, por decirlo así, es robusta, ¿verdad? Pero la migración irregular, eh, repito, había mostrado un patrón de decrecimiento eh, ya en el año 2019. Y no es un patrón de, de decrecimiento que uno puede explicar a razón de las maravillas económicas. Eh, que la economía salvadoreña produce, particularmente medido en cuanto a generación de empleos bien pagados que le den a la gente un sentido de realización, vamos a decir, económica. Sino más bien que, que creo que en El Salvador se ha dado un fenómeno que es más algo que uno puede ubicar como en el ámbito, si querés, emocional, ¿verdad? Para bien o para mal, mucha gente en El Salvador ha puesto mucha fe en que con el gobierno que llegó a partir del 2019 las cosas iban a mejorar. Y les estoy hablando de un sentido general de esperanza, que no tiene nada de fundamento objetivo. O sea, no son cosas que uno puede medir, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, número de empleos creados, sino que son cosas netamente eh, perceptivas, ¿verdad?, de la población, pero que tienen un impacto importante en cuanto a... Llegar al momento de desesperación en el que la gente dice aquí de plano ya no hay opciones, mejor me voy, ¿verdad? Y les pongo como contraste lo que pasa en Honduras, ¿verdad? En Honduras es exactamente lo opuesto. O sea, la gente en Honduras ha venido perdiendo de manera acelerada el sentido de esperanza de que en ese país vienen días mejores por delante. Y, y uno lo puede ver, ¿verdad? En los patrones migratorios. Lo mismo pasa también en Guatemala. Pero en El Salvador, repito, lo que sí ha pasado es que la situación económica ha empeorado mucho el año pasado, independientemente de las creencias que la gente pueda tener sobre si hay mejores días en el futuro o no. El hecho es que hay más desesperación. ¿verdad? Y si a eso le suma uno otros factores más de orden eh, político, incluyendo el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la percepción de si estamos o no en un momento de ascendencia. Eh, autoritaria, ¿verdad? En el país, que también tienden a tener impacto en los patrones migratorios. Eh, el hecho es que sí ha comenzado a salir más personas desde finales, incluso del año pasado. Y la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, eh, efectivamente, ha venido reportando incrementos notables, solo para darles una idea. En la frontera sur, en el mes de enero, la patrulla fronteriza reportó 78 mil aprensiones. Ahora, quiero destacar: 78 mil aprensiones no es sinónimo de 70, 78 mil personas intentando entrar, sino que las aprensiones muy bien pueden ser reflejo de una sola persona tratando de ingresar tres, cuatro veces y habiendo sido detenido tres, cuatro veces, porque lo que cuenta la patrulla fronteriza son las aprensiones, ¿verdad? Eh, como dije en enero se registraron 78.000 aprensiones. en febrero se registraron 101 mil aprensiones en la frontera sur y en marzo se registraron 172 mil aprensiones. Entonces, ustedes pueden ver verdad que hay un, un cambio ciertamente importante en el ámbito numérico que insisto son aprensiones, verdad no número de personas eh, nueva por cada aprensión. Y en este sentido, eh, vuelvo a lo que dije al comienzo, ¿verdad? Estos números, eh, aun si se mantuvieran a lo largo del, del año, lo cual casi nunca pasa, porque los primeros cuatro o cinco meses del año siempre son meses donde se incrementa la migración eh, no autorizada a Estados Unidos. La excepción fue el año pasado, donde por la pandemia y el cierre de fronteras, pues obviamente la migración del año pasado fue sumamente eh, pequeña. Comparado con lo que ha sido, verdad, la trayectoria del flujo migratorio a lo largo de décadas, y les puedo asegurar que en 1986, que en 1996 y que en el 2001 estuvimos viendo números de, de aprehensiones en la frontera más altos de los que estamos viendo ahora. En ese sentido eh, sí destaco de que también hemos notado un incremento, verdad, en el número de salvadoreños que están tratando de ingresar a Estados Unidos sin autorización migratoria. No es un incremento salvaje, ¿verdad? Es un incremento pequeño, pero es un incremento en todo caso, lo cual eh, niega también un poco la narrativa oficial eh, del gobierno central en El Salvador que con frecuencia afirma que prácticamente la migración autorizada de salvadoreños eh, ha sido controlada, lo cual realmente no es eh, cierto. Y eh, quiero también eh, señalar eh, con claridad de que todo esto se conjuga con la llegada al gobierno de los Estados Unidos de una administración demócrata. En Estados Unidos se ha propagado mucho la idea de que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y sus mensajes relativamente eh, moderados, sensatos, sobre la migración porque no son, no son mensajes de decir el que quiera venir venga ¿verdad? sino que es un mensaje simple y sencillamente más eh, más eh, maduro un mensaje más racional eh, no pues como lo hacía el expresidente estadounidense Donald Trump que tenía un discurso completamente hostil un, un lenguaje incluso violento ¿verdad? para referirse a las personas migrantes. Entonces, la aseveración que hacen sectores políticos en Estados Unidos, motivados principalmente por prejuicios racistas y anti-extranjeros o xenófobos, eh, y también aporofóbicos, porque no solamente son racistas, anti-extranjeros, sino también son mensajes antipobres, ¿verdad? Que es importante tenerlo claro. Es de que el culpable de este incremento en los números de personas llegando es Joe Biden, porque Joe Biden, de acuerdo a ellos, eh, ha transmitido el mensaje de que la puerta está abierta y que el que quiera venir a Estados Unidos venga, lo cual es mentira. O sea, Joe Biden nunca dijo nada de esa naturaleza. Es más, Joe Biden no ha sido un político estadounidense que se ha distinguido por sus mensajes positivos hacia las personas inmigrantes en Estados Unidos. Es realmente un político muy moderado, ¿verdad? Y más bien la gente en, en Estados Unidos, digo las personas migrantes. Han abrigado con cierto grado de ingenuidad una esperanza, ¿verdad?, de que Joe Biden iba a hacer milagros, pues, al llegar a la presidencia, cosa que no ha pasado y probablemente no va a pasar inmediatamente, por lo menos. Pero la realidad es que no hay nada eh, que tenga realmente que ver o que se pueda adjuntar a la llegada de Biden a la presidencia. Eh, más bien los factores que explican. En los números que estamos viendo es que hay más movilidad en el interior de México. Eh, a lo mejor esto ustedes no lo saben, pero la mayoría de estas aprehensiones que les he citado no son centroamericanos, son personas mexicanas. La mayoría de las aprehensiones no son grupos familiares, ni son menores de edad no acompañados, son hombres viajando solos, principalmente mexicanos que es totalmente consistente con eh, lo que ha sido el patrón de la migración autorizada por décadas. Eh, sin embargo, insisto, la expectativa que sí se ha generado es que Joe Biden, a diferencia de sus antecesores, anunció verdad, que su administración iba a hacer un esfuerzo por abordar los desafíos de la migración a partir de un abordaje nuevo de los factores causantes de la migración. Eh, es decir, la, ellos llaman aquí en inglés eh, root causes o las, las raíces del problema, por decirlo así, ¿verdad? Pero eh, lamentablemente hasta este momento, yo tengo que ser franco en decir, no vemos muy claro en qué se va a diferenciar el abordaje de la administración Biden de administraciones anteriores, más allá de un discurso que suena bonito, ¿verdad? Como el de decir que se va a trabajar para abordar eh, los problemas que originan el que personas en países como El Salvador quieran irse, ¿verdad?, sin autorización migratoria hacia Estados Unidos. Eh, yo creo que no es demasiado tarde, particularmente para entidades como las que ustedes representan, con las que ustedes trabajan. Es decir, entidades que están más invertidas en la idea de eh, eh, articular ¿verdad? una estrategia de desarrollo que parte desde la realidad local y que desde ahí busca articularse en función de una agenda nacional, pero que parte precisamente desde los municipios, eh, de tratar de contribuir sus recomendaciones, sus opiniones ante esta idea todavía muy vaga muy difusa de qué exactamente va a hacer la administración biden que sea nuevo en la lógica de abordar los factores que eh, detonan verdad la migración autorizada de países como el salvador y tengo que decirlo otra vez verdad el salvador no es el país número uno en cuanto a número de personas saliendo Actualmente los números están en el orden siguiente: Honduras, Guatemala, El Salvador. E insisto, ¿verdad? Lo, lo que nos ha sorprendido incluso a personas como yo es el giro que da la migración mexicana, ¿verdad? Que es mucho más robusta en estos primeros tres meses del año de lo que habíamos visto los últimos años. Eh, y lo último que quiero destacar eh, en esta fase introductoria es también de que lamentablemente la narrativa que insiste en que hay una crisis en parte tiene el propósito de provocar una reacción de parte del gobierno estadounidense actual, es decir, la administración Biden, consistente con la manera convencional en que desde los Estados Unidos se ha respondido a la migración irregular desde por lo menos 1987 hasta la fecha, que es una reacción en la lógica de control y castigo, ¿verdad? Porque la lógica es si, si nos ponemos más duros, ¿verdad? Para cruzar fronteras y penalizamos de manera más grave a los que intenten cruzar la frontera sin autorización, la gente va a dejar de venir. Porque esa lógica descansa en la idea de que los centroamericanos, los mexicanos, básicamente son personas con instintos violadores de la ley por naturaleza. Y que por lo tanto, si nos controlan y nos castigan, vamos a desistir, ¿verdad? Que es una lógica que, repito, data desde 1987 porque fue canonizado en ley en la reforma migratoria de 1986 y solo ha venido incrementando, se vea de entonces para acá. Lamentablemente, los proponentes e impulsadores de esta lógica de pensamiento asestaron una importante victoria hace dos días cuando la administración eh, Biden anuncia un acuerdo internacional con México, Honduras y Guatemala, por medio del cual se supone que van a fortalecer la militarización de las fronteras, de manera que por la fuerza se busque disminuir el número de personas que buscan viajar sin autorización en aras de llegar hasta la frontera sur de los Estados Unidos. La realidad es que si uno examina cómo esta lógica realmente ha cambiado los patrones migratorios, uno no puede concluir en otra cosa que no sea que esta fórmula simple y sencillamente no funciona. Es decir, los flujos no se detienen porque los flujos no suceden a razón de que los centroamericanos o los mexicanos tengan una proclividad a querer violar la ley, ¿verdad? O sea, nadie se va ni de México ni de un país centroamericano con la idea de que me voy a ir a ver si puedo violar la ley de los Estados Unidos. Esa no es de ninguna manera la motivación. Y por lo tanto, estas lógicas que buscan priorizar el control y el castigo definitivamente han sido un fracaso. Y uno lo puede ver incluso solamente en los últimos cuatro años con Donald Trump, nada de lo que Trump hizo paró los flujos migratorios, ¿verdad? Es más, lo que paró los flujos. Fue la pandemia, ¿verdad? Pero no el muro que estaba tratando de construir eh, Donald Trump, ni su mensaje tan grotesco, ¿verdad? Anti inmigrantes eh, tampoco pues eh, resultó en que la gente dejara de viajar. Y en ese sentido, eh, sí preocupa mucho, ¿verdad?, de que se esté favoreciendo una lógica de control, militarización, castigo, porque lo que sí sabemos que produce este tipo de abordaje es un costo humano. Mayor. Es decir, cuando Estados Unidos ha apretado más eh, su mano eh, de, desde una perspectiva de control y castigo, lo que hay son más muertos, ¿verdad? Porque la gente busca desplazarse por rutas menos vigiladas, pero mucho más peligrosas. Yo les digo con absoluta certeza que quizás nunca vamos a llegar a saber cuántos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos quedaron muertos en el desierto de Arizona o en el desierto entre México y Arizona, más bien dicho, ¿verdad? Porque lo que sí sabemos es que el número de muertos es grande, ¿verdad? Pero exactamente cuántos no sabemos, ¿verdad? Porque lamentablemente nadie en Centroamérica tiene una experiencia vivencial para imaginar lo que significa tratar de cruzar un desierto cuando las temperaturas que alcanzan esos desiertos son bueno, de horno, en pocas palabras, te, te puedes morir en cuestión de horas eh, si no recibís eh, protección, si no te hidratás, y, y eso es lo que va a pasar, lamentablemente, ¿verdad? No solo en, en, en el punto fronterizo entre Estados Unidos y, y, perdón, entre México y Arizona, sino también lo que va a pasar porque la gente va a buscar otras rutas, ¿verdad? Para tratar de resolver el problema que sí causa el que la gente se vaya, que es, insisto, la falta eh, sistémica, de oportunidades, la falta de inclusión, la falta de mecanismos de involucramiento democrático, que en mi opinión es lo que está, ¿verdad?, en el fondo de eh, por qué la gente decide irse. Y, y quizás lo último que yo apuntaría es que no hay ninguna duda de que si las poblaciones, eh, si las sociedades centroamericanas viviéramos en países, donde en primer lugar hay un signo claro de esperanza, una esperanza que se puede sustanciar, ¿verdad? Con hechos, con cambios tangibles en la experiencia de vida de la gente, yo estoy convencido que la mayoría de la gente se quedaría en su país, ¿verdad? Y tenemos ejemplos en la misma región centroamericana. Uno no ve migrantes costarricenses, eh, por ejemplo, ¿verdad? Que agarren sus cositas y dicen, me voy para Estados Unidos. Simple y sencillamente no es parte del imaginario tico y eso tiene que ver, ¿verdad? Con sociedades que se han construido de manera diferente a lo que ha sido la experiencia en un país como El Salvador. Y no estoy diciendo que Costa Rica sea perfecto, ni estoy diciendo de que ese, ese modelo de sociedad más responsable... Que se construyó posterior a los sucesos de 1948, siga igualmente vigente hoy. No, ha estado mucho bajo ataque, está cambiando, eh, pero todavía no llega a estar en una condición de deterioro, ¿verdad? como lo que sí hemos vivido ya por años, por décadas, en un país como El Salvador y nuestros vecinos inmediatos eh, al norte y al occidente. En ese sentido, eh, creo que culmino diciendo que necesitamos desesperadamente atrevernos no solamente a soñar sino a empezar a dar pasos concretos por construir países diferentes un el salvador eh, realmente diferente donde se privilegie verdad el bienestar de las personas que implica cambiar radicalmente también la forma en que el estado funciona la forma en que el estado se equipa eh, para poder tener los recursos necesarios para poder pagar por lo que cuesta construir un país donde la gente viva dignamente, donde la gente pueda alcanzar niveles de satisfacción personal y familiar que le hagan querer quedarse. Creo que nadie está en desacuerdo con la idea de que la meta eh, ideal que uno quisiera ver hacerse realidad es que un país como El Salvador deje definitivamente de ser un país de donde la gente se quiera ir. O incluso, yo me atrevería a decir, un país donde muchos de los que estamos afuera quisiéramos regresar, ¿verdad? Pero hoy por hoy no tenemos ese país todavía. Yo creo que en ese sentido sí va a seguir siendo desafiante, especialmente para quienes en un momento como en el que estamos ahora, eh, que favorecen la idea de construir democracia eh, participativa con bienestar desde lo local, eh, vamos a estar enfrentando, ¿verdad? Porque nada menos me comentaba Enrique los cambios que se avecinan en cuanto al tema del FODES. Yo creo que la idea de que una sociedad eh, verdaderamente próspera se construye desde arriba para abajo se ha demostrado fundamentalmente ser una lógica equivocada. Y lamentablemente creo que también estamos frente a ese tipo de amenaza en El Salvador hoy por hoy, que en mi opinión pudiera muy bien ponerle fin. ¿Verdad? A esta percepción falsa o cierta de que hay esperanza en el país. Eh, si en El Salvador, en vez de reinar un margen de esperanza, reinara lo opuesto, entonces sí, quizás veríamos a mucha más gente queriendo agarrar sus poquitas posesiones e irse a buscar futuro en otras tierras, particularmente los Estados Unidos. Así es que yo concluiría ahí, eh, Enrique, y más bien invitaría a que si hay preguntas, comentarios, eh, pues yo encantado de, de escucharlas y de tratar de responder en la medida que me sea posible. Muchas gracias eh, por tus comentarios, Óscar. Eh, quiero invitarles, antes de pasar a, a este intercambio de consultas con Óscar, con aprovechémoslo, él conoce mucho de este tema de migración, por años ha estado trabajando, es salvadoreño también, conoce bastante la realidad. Aprovechemos al máximo que él está acá y nos ha pedido cambiar un poco la metodología. Vamos a poder directamente preguntarle a él a través de, de este medio eh, las consultas que tengamos. En estos momentos vamos a pasar a una etapa en la que ustedes pueden directamente hacerle sus preguntas a nuestro invitado, Oscar Chacón, este día. Así de que les voy a pedir que, si pueden levantar la mano, si identifican ahí la, la mano eh, digital, o directamente, pues, se toman el micrófono eh, para poder hacer las consultas. Vi que una persona que estaba bien activa al inicio de la charla era Carmen Barrera, que hizo un par de preguntas. No sé, Carmen, aprovechando, si podés reformularlas ya directamente a Oscar para iniciar esta, este, este, este intercambio. Carmen? Muy bien, entonces eh, voy a leer las preguntas que nos hizo Carmen. Ella nos decía. Eh, para ti, Oscar, sigue la migración en 2020-2021. El gobierno afirma que disminuye. ¿Puede darnos su opinión? ¿La administra administración Biden impulsará una política migratoria favorable para Centroamérica? Te escuchamos, Oscar, para ir animando a los colegas a que puedan claro. hacer sus consultas. Mira, ya, ya respondí parcialmente a uh, por lo menos la primera pregunta. Es decir... La migración no solo del Salvador, sino también del resto de los países centroamericanos y de México experimentó una reducción drástica a lo largo del año 2020, ¿verdad? Pero la reducción drástica tuvo que ver fundamentalmente con la pandemia, es decir, en la medida que se cerraron fronteras, en la medida que Estados Unidos cerró enteramente su frontera. Por supuesto que no hubo mayor movimiento migratorio a lo largo del 2020. Sin embargo, llegado finales del 2020, ya entrando al 2021, sí hemos notado pues un regreso a números similares a los que veíamos en el 2017, 2018, 2019. Es decir, no estamos viendo todavía... Cambios drásticos en los números. Vaya, yo le diría si estuviéramos viendo un cuarto de millón eh, de aprehensiones por mes, pues uno diría si sí, realmente hay un cambio sustantivo, porque apunta a un patrón anual eh, mucho más elevado del que hemos visto en años anteriores. Y, y quiero aprovechar responder a este, esta pregunta comentario, señalando de que alguien también puso en el chat. ¿Verdad? Que cuando van a los territorios, eh, lo que escuchan es eh, la idea de, de querer alcanzar el supuesto sueño americano. Y, y creo que es importante señalar que no hay que pensar nunca, porque la evidencia no respalda tal cosa, que la gente se va simplemente por razones de pobreza. ¿Verdad? Si esa fuera la, la razón fundamental por la que la gente se va, El Salvador estaría vacío, ¿verdad? Honduras estaría vacío. O sea, porque hemos sido países muy empobrecidos por décadas, algunos dirían siglos, ¿verdad? Pero lo que realmente altera el tema de la movilidad es, por supuesto, una condición que empuja a la gente a salir con la adquisición de conocimiento que, viable, que viabiliza la idea de irme, ¿verdad? Y en este sentido, no hay ninguna duda que los Estados Unidos de América ha seguido vendiendo de forma consistente la idea de que el paraíso prácticamente, o por lo menos la grada antes del paraíso, es los Estados Unidos de América. Y yo les puedo decir con absoluta certeza de que es una invención. ¿Verdad? Porque Estados Unidos no es de ninguna manera un paraíso y, y hay que ponerlo en, en su justa dimensión. Si me preguntas a mí si Estados Unidos en términos de oportunidades laborales es mejor que Honduras o mejor que El Salvador, por supuesto que te voy a decir que sí. Pero visto desde la perspectiva de justicia económica, justicia racial, justicia de género, en Estados Unidos, Estados Unidos no es paraíso. ¿Verdad? Y eso hay que tenerlo súper claro. Pero eh, regreso a la pregunta sobre lo de las eh, salidas, perdón, sobre lo de los patrones migratorios. Yo puedo decir que por lo menos en lo que va en, de este año, los primeros tres meses, uno puede notar, ¿verdad? Que hay un incremento en la propensidad a irse, no solo de salvadoreños, sino también de los otros vecinos eh, centroamericanos. Y hay que también señalar. La administración Biden sí ha prometido cambios en la política de inmigración, pero que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con el tema de flujos futuros. Tiene que ver con cambios en la política de inmigración relacionados a quienes ya residen en Estados Unidos. Pero hay que estar súper claros. Biden puede querer todo lo que quiera. Es más, puede que esté a favor de cosas con las que yo estoy de acuerdo, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que van a pasar, ¿verdad? Porque la ley de inmigración en Estados Unidos no la cambia la rama ejecutiva del gobierno. La ley de inmigración la cambia el Congreso, la rama legislativa. Y lamentablemente el resultado electoral de las elecciones del año pasado, si bien dejaron a Joe Biden como presidente un demócrata, Lamentablemente, la correlación de fuerzas en el Congreso es sumamente precaria. En la Cámara Baja o Casa de Representantes, el número de legisladores demócratas se redujo de la legislatura anterior a la actual. Y en el Senado, de no haber sido por lo que prácticamente fue un milagro en el estado de Georgia, donde dos demócratas ganaron los dos puestos senatoriales que estaban disponibles en ese estado. Eh, el Partido Republicano hubiera seguido en control del Senado, pero así como están las cosas, hay una, una correlación de 50 y 50, es decir, 50 republicanos y 50 demócratas, y la vicepresidenta Kamala Harris, que con frecuencia actúa, sirve como la presidenta del Senado, cuando por casualidad hay votos de empate donde hay 50 contra 50, ella puede desempatar un voto, pero... Hay que recordar, en el Senado de los Estados Unidos hay una regla parlamentaria conocida como el filibustero, que no tengo tiempo de entrar a, a detallar, pero basta con decir que la mayoría de propuestas de ley para que puedan ser aprobadas en el Senado requieren del respaldo de 60 senadores, no de 51, sino de 60 senadores. Hay casos, hay procesos excepcionales como lo vimos con la aprobación del reciente paquete de ayuda en el marco de COVID y la recuperación económica, donde gracias a, una, a otra maniobra legislativa que se conoce como reconciliación, es posible aprobar cambios en la ley únicamente con 51 votos, pero la, la regla parlamentaria del Senado es súper, súper estricta y, y muy obstusa. Y solo permite tres votos de ese tipo en cada año eh, de actividad congresional. Es decir, que no se puede aprobar todas las leyes eh, que, una, que uno quiera utilizando ese mecanismo. Todo esto me lleva a decir que el espectro de aprobación de leyes no es un espectro altamente favorable, ¿verdad? Porque, insisto, la correlación de fuerzas simple y sencillamente no está allí. En ese sentido, los cambios que sí podemos esperar son cambios administrativos y lo que les puedo adelantar es que Biden no está mostrando el mismo grado de agresividad en hacer uso de los espacios de autoridad presidencial en el ámbito migratorio como sí si lo hizo Donald Trump para avanzar, por supuesto, su propia agenda. ¿verdad? Y en ese sentido, la batalla que tenemos acá es empujar porque se use la autoridad administrativa que tiene la presidencia y buscar de qué manera podemos viabilizar la posibilidad de cambios legislativos a sabiendas que es cuesta arriba por la, la correlación que ya les he mencionado. Pues con eso creo que respondo a esas preguntas e incluso también a la del sueño americano. Hay una eh, colega que está levantando la mano, Ana María Umaña, eh, quiere hacer una consulta también. Le damos la palabra a Ana María. Encienda su micrófono, Ana María, y la escuchamos. Gracias. Buenos días a todos y todas. Solo una consulta a, al ponente, y es que en la época de la, de la anterior administración en Estados Unidos, eh, fue muy frecuente ver las famosas caravanas y se decía que, eh, bueno, que iban desde Centroamérica y se decía de que allí existía una agenda oculta, o sea, que alguien las promovía. Han disminuido. En su opinión, ¿qué agenda estaba detrás de eso y cómo ve el futuro relacionado con ese tema? Claro. Mire, sin duda alguna, la, el tema de las caravanas ha sido, vamos a decir, epicentro de un montón de teorías de conspiración, ¿verdad? Este, culpando hasta a Rusia, culpando a los chinos, <laughs> culpando al Partido Republicano. O sea, hay cantidad de, de teorías, ¿verdad?, en torno a las, a las caravanas. Yo francamente creo que las caravanas han sido un fenómeno más espontáneo, ¿verdad? Un fenómeno casi que de desobediencia civil colectiva, ¿verdad? Que eh, se han visto ayudadas por eh, el predominio de las redes sociales en el mundo en el que vivimos. Eh, yo recuerdo hablar con, con personas que estuvieron muy involucradas con las primeras caravanas que vimos hace más o menos tres años eh, y me decían, mira, o sea, en realidad se publicó un anuncio en Facebook de que se iban a reunir en tal lugar, verdad, para salir juntos y buscar protección viajando colectivamente y lo último que nos imaginamos iba que, que iba a llegar tantos miles de gentes a unirse a la caravana es decir las caravanas que por cierto han tenido más más pegue en Honduras que en cualquier otro país son también eh, un fenómeno de lo que podríamos denominar eh, el descontento ¿verdad? popular que existe indudablemente con el tema de, de, del, del malestar, no vamos a decir bienestar, sino el malestar de muchos de nuestros países. Y en ese sentido, pues yo insistiría que el tema de las caravanas eh, son básicamente una expresión de descontento popular que en mi opinión se, se explican principalmente a razón de las condiciones de vida que prevalecen en estos países. Eh, eso es lo que puedo comentarles sobre las caravanas. Yo honestamente creo que las caravanas también generaron una percepción un tanto tergiversada. Eh, son miles de personas las que mes a mes, a lo largo de los últimos 10, 15 años, han buscado ¿verdad? llegar a Estados Unidos en aras de alcanzar una condición de vida mejor eh, que la que tienen en sus países. Y, y en ese sentido, las caravanas hasta cierto punto, creaban la idea de que hay estos grandes números de personas, pero no, los grandes números de personas no son necesariamente los bloques de población que se mueven en una caravana, sino más bien los bloques de población que de manera más callada han estado saliendo por años de nuestros países eh, también, ¿verdad? En una forma de, de desobediencia civil, si quiere, eh, que tiene que ver con... Eh, este mundo tan desigual en el que vivimos, donde se nos dice diariamente que Estados Unidos eh, sigue siendo el país lleno de oportunidades, que insisto, es cuestionable, ¿verdad? y lo podemos conversar en otro momento en más detalle. Gracias, eh, Oscar. Tenemos dos consultas que han escrito en el chat, eh, las hago de una vez para que las puedas abordar, aunque son un poco diferentes. La okay. primera es, ¿cómo analizamos la situación de los niños no acompañados? ¿Qué futuro tiene este tema? ya que ha estado apareciendo bastante en las noticias. Y luego hay algunos colegas que están consultando esta idea de qué potencial hay actualmente de promover la articulación comunitaria con salvadoreños en el exterior para movilizar apoyos para iniciativas económicas locales, ¿no? de diferente índole. ¿Dejamos esas dos consultas? Claro. Bueno, lo primero es que hay que como clarificar verdad a qué se refiere el término eh, niñas niños eh, o menores de edad no acompañados eh, desde una perspectiva eh, de perfil legal cualquier persona menor de 18 años es considerado un menor verdad y si está viajando sin un papá o una mamá pues es un menor no acompañado eh, a veces la prensa nos tergiversa un poco la imagen, ¿verdad? Porque nos muestran con frecuencia la imagen literalmente de un niñito, una niñita pequeña, dos, tres años, eh, caminando con su mamá. Pero, pero eso no es necesariamente el perfil mayoritario, ¿verdad? El perfil mayoritario son chicos de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 años que agarran camino por su propia cuenta, ¿verdad? Y son menores de edad que están bien, eh, ¿cómo te diría yo? Bien alfabetizados en el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, que tienen su teléfono y que en realidad han desarrollado toda una teoría, ¿verdad?, de cómo van a llegar a Estados Unidos. Y en ese sentido, estos números de personas tampoco son tan grandes como a veces la prensa nos haría pensar y, y yo quiero destacar de que parte de lo que se pudiera quizás eh, asociar con el concepto de crisis es que la infraestructura para efectos de detención migratoria en los puntos fronterizos de Estados Unidos es una infraestructura que se construyó sobre la base de quiénes eran las personas llegando a la frontera sur a lo largo de los ochentas y los noventas, que eran básicamente hombres, ¿verdad? Hombres solos. Y en ese sentido, la infraestructura de detención nunca fue actualizada, nunca fue adaptada para lo que empezamos a ver del 2010 en adelante, ¿verdad? Que es una migración más de grupos familiares una migración eh, con menores de edad, entendiendo menores de edad, como les digo, gente menor de 18 años, eh, y, y de vez en cuando, pues sí, algún niñito, ¿verdad? Viajando solo, sin compañía de un papá o una mamá. La infraestructura de, de acomodar eh, este tipo de población no es la infraestructura que, que los gringos construyeron, ¿verdad? Para detener personas en la frontera. Y eso, pues, generó crisis, obviamente, en el 2014 en boca de, del mismo expresidente Barack Obama. Eh, ha generado también crisis eh, en cuanto a las famosas jaulas en las que se ponían a los niños durante la administración eh, eh, Trump. Y, por supuesto, que está generando también tensiones en este momento. Pero, insisto, hay que estar claros de qué exactamente quiere decir esto de menores no acompañados, porque insisto, la idea de que son niños chiquititos pues viajando no es realmente reflejo de lo que es el, el patrón predominante, ¿verdad? De quiénes son las personas eh, que están viajando. Y sobre la pregunta segunda de, bueno, solo déjeme decir una cosa más. Estados Unidos le encanta Vanangloriarse. ¿Verdad? De la idea de que es el país modelo cuando de respetar el interés superior de la niñez se trata. Eso es más cuento que realidad, pues, porque cuando se trata de menores de edad extranjeros de México o de Centroamérica, olvídate del interés superior de la niñez, ¿verdad? No aplican el concepto de interés superior de la niñez, porque si lo aplicaran, número uno, no tendrían a nadie detenido. ¿Verdad? Donde hay niños de por medio, donde hay menores de edad de por medio, estarían liberando a la gente inmediatamente porque, y permitiéndoles que se reúnan con sus familiares, que son precisamente uh, algunas de las características que sí indicarían que se está considerando el interés superior del niño como prioridad más importante. Así es que ahí hay que estar como muy claros de ese aspecto. Pero pasando a lo de los proyectos, mire. Yo les voy a confesar que no tengo mucha experiencia, verdad, en el contexto salvadoreño propiamente, pero sí he trabajado bastante con la experiencia mexicana. Y en primer lugar les diría que los mexicanos han estado mucho más organizados que los salvadoreños en torno a el concepto de proyectos cofinanciados. Y cuando digo cofinanciados me refiero a proyectos donde parte de la plata para impulsar un proyecto determinado la pone una asociación de oriundos, otras partes las ponen el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal eh, mexicano, porque en México pues existen esas tres figuras de poder político. Todos seguramente aquí habrán oído mencionar del programa 3 por 1 que por cierto ya no existe, ¿verdad? En el caso de México fue eliminado porque Andrés Manuel López Obrador lo consideraba un despilfarro de, de recursos. Y no es que invirtieron nunca mucha plata, era porque francamente el programa recibía mucha más publicidad de lo que merecía, en base a la cantidad de dinero que se invertía en ese proyecto año con año. Eh, pero lo que sí les puedo decir es que para llegar a tener éxito, ¿Verdad? Bajo la lógica romántica de un proyecto cofinanciado entre nacionales en el exterior y, en este caso, municipios, ¿verdad? O asociaciones de desarrollo eh, municipal eh, en, en tu propio eh, territorio, se requeriría, en primer lugar, de estar de acuerdo, ¿verdad? En cuanto a qué tipo de modelo de desarrollo le queremos apostar. ¿verdad? Y en segundo lugar, estar también de acuerdo sobre cómo se van a formular estos proyectos, cómo se van a financiar estos proyectos, y eso requiere de un grado de organización transnacional que realmente, yo me atrevería a decir, no existe como regla general. Habrán excepciones, sin duda alguna, pero como regla general, nunca se ha invertido en promover una organización de salvadoreños en el exterior que busque precisamente un alineamiento como el que acabo de mencionar. Volviendo a mi experiencia con México, el 3x1 jamás estuvo inserto en una estrategia ni local, ni regional, ni mucho menos federal de desarrollo. ¿Verdad? Sino que más bien se trató de una colección de proyectos sumamente heterogéneos que lo único que tenían en común era el mecanismo de financiamiento, ¿verdad? Porque habían estas diferentes partidas de cofinanciamiento que entraban a jugar. Y para serles muy honesto, eh, Andrés Manuel López Obrador no está enteramente equivocado en señalar que había mucha corrupción en el manejo de los fondos que se aportaban año con año en el concepto o dentro del marco del programa 3x1. Ahora, yo también tuve experiencias tristes, ¿verdad?, de algunos proyectos eh, supuestamente coarticulados entre municipios, ¿verdad?, en México y asociaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero que en realidad eran proyectos completamente queriendo replicar modelos ex, extremadamente explotadores, ¿verdad? De la mano de obra laboral eh, que no buscaban cambiar en nada, ¿verdad? La experiencia de vida de las personas mexicanas que participaban en esos supuestos proyectos productivos en México. Y es porque les digo, o sea, no había nunca, no hubo nunca un espacio donde definir qué tipo de estrategia de desarrollo se quería favorecer. Entonces, yo no creo que es una imposibilidad el tratar de buscar ese tipo de, de relación eh, de socios, ¿verdad?, internacionales en el exterior y sus corresponsales eh, locales. Pero, insisto, para que tal cosa pueda funcionar, en mi opinión, se requiere un grado de organización que yo hasta este día no he visto, ¿verdad? A lo mejor ustedes tengan experiencias. Sobre las cuales me puedan educar, pero simple y sencillamente yo no, no conozco de que esas experiencias existan como una característica dominante de la manera como el salvadoreño que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha organizado para hacer causa común, ¿verdad? Desde una perspectiva de desarrollo local alternativo. Gracias, Oscar. Colegas, ¿alguien tiene alguna consulta adicional? La puede hacer abriendo su micrófono en este momento porque ya nos va, acercamos al final. Si alguien tiene alguna consulta, abra su micrófono y hágala en este momento. Veo que están tímidos nuestros colegas hoy que hemos abierto el micrófono por primera vez en el espacio. <laughs> Eh, sí, Oscar, eh, yo quiero aprovechando ya que nadie más ha tomado la palabra, uh -huh. sí decirte que eh, actualmente hemos estado en una coyuntura donde eh, pareciera que va a haber un retroceso en el avance del desarrollo local en el país por este tema de que un fondo que desde el gobierno se transfería a los municipios para invertir en desarrollo económico y social nuevamente uh -huh. vuelve a centralizarse este fondo. Y con una variante, que ahora ya los eh, gobiernos locales ya no van a administrar lo que los fondos que tienen que ver para eh, des, eh, inversión en desarrollo económico y social, sino que lo va a hacer directamente una nueva entidad del Estado. Pues el gobierno aduce que, y es cierto, tiene razón, ¿no? Que en el pasado ha habido por parte de algunos alcaldes, no la mayoría, pero se sí ha habido alcaldes que se han aprovechado de estos recursos y han, eh, han hecho. Un mal manejo, ¿no? Han habido hasta actos de corrupción en el manejo de estos recursos, tal como tú lo mencionas en, en México, porque se cerró el programa de este 3 por uno no uh -huh. En este sentido, y con esta variable que tenemos hacia adelante, obviamente a nivel local van a haber menos recursos para invertir en apoyo a jóvenes, apoyo a mujeres, eh, en emprendedurismo, en fortalecer capacidades. En ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación para nosotros, que todos los que estamos aquí representamos diferentes actores, ONGs, eh, academia, organizaciones sociales, eh, gobiernos municipales, asociaciones de municipios, incluso tenemos colegas que están en las instituciones públicas empujando estos temas de desarrollo económico? ¿Qué recomiendas tú en esta idea de cómo podemos organizarnos de mejor manera y hacer articulación con organizaciones de migrantes en Estados Unidos que puedan tomar interés por estos temas y ayudarnos a ver de qué manera podemos crear esos enlaces de colaboración. Quizás no recursos en efectivo, pero sí de repente conocimientos, ideas también que permitan ir movilizando apoyos en beneficio del desarrollo económico. Eh, local en El Salvador. Enrique, bueno. uh -huh. ¿puedo hacer y, la pregunta cuando él conteste? ¿O muy bien. Para después, de, después va Rosibel, después de que contestes esta parte. Bien. Muy bien. Okay. Mira, eh, en realidad, yo estoy consciente de que, digamos que la característica dominante que más preocupa eh, a muchos, incluso, eh, oficiales electos, en Estados Unidos preocupados por la situación en El Salvador, es precisamente lo que se detecta como una tendencia hacia un modelo mucho más autocrático, ¿verdad? mucho más eh, casi dictatorial eh, de hacer política, donde todo gira en torno a la rama ejecutiva eh, del gobierno. Eh, y, y se busca pues de que el resto de, del aparato del estado también baile al ritmo de la rama ejecutiva verdad cuando en realidad en una buena democracia eh, esa es una fórmula pues para crear un montón de problemas y es preocupante cuando la realidad de que las finanzas públicas las controla de manera muy férrea eh, el gobierno central eh, pues obviamente no ayuda. ¿Verdad? Que esto pase y por eso no me sorprende lo que compartes sobre el panorama futuro eh, para efectos del financiamiento del de quehacer de los municipios. Eh, yo te diría que, como dije hace un rato, parte del problema que tenemos en Estados Unidos cuando de salvadoreños hablamos es que hay hoy por hoy un grado... Eh, Realmente inadecuado, déjame que ocupe esa palabra, de organización social eh, de los salvadreños en Estados Unidos. Eh, y la que hay es muy heterogénea, eh, con frecuencia eh, muy alineada con intereses incluso políticos partidarios, ¿verdad? En, en, que, que reflejan... El microcosmo de expresiones de partidos políticos en el Salvador se replican en alguna medida en Estados Unidos, pero son realmente una fracción, verdad, de la población salvadreña que vive en Estados Unidos. Yo creo que hay una, una necesidad urgente de recrear, verdad, modelos organizativos de salvadreños en el exterior conectados verdad con la realidad de El Salvador y como vos bien decías no solamente para efectos de eh, recaudar y apoyar financieramente esfuerzos eh, nuevos diferentes en el país sino también para poder hacer algo que a mí me interesa mucho en lo personal y es cómo conseguir que un porcentaje adecuado de salvadoreños en Estados Unidos nos metamos mucho más de cabeza en influir los procesos de toma de decisiones sobre política exterior de Estados Unidos hacia El Salvador, ¿verdad? Porque yo por lo menos creo que algo a lo que tenemos que buscarle eh, que se entienda mejor y que se apoye es la importancia, ¿verdad? De la descentralización coordinada del desarrollo. Eh, local del desarrollo nacional del Salvador, ¿verdad? Y, y definitivamente eso no es un concepto que se entiende fácilmente, es un concepto sobre el cual hay que educar. Y a nosotros, por ejemplo, en Alianza Américas, que no es una organización salvadoreña, pues yo soy salvadoreño y yo dirijo la organización, pero eso no quiere decir que giramos en torno a lo que pasa en El Salvador, o sea, nuestra agenda es más latinoamericana. Pero lo que sí puedo decirte es que yo creo que ahí... Hay una ventana de oportunidad grande, especialmente cuando esta administración actual en Estados Unidos ha abierto el espacio de discusión sobre cuáles son los factores causantes. Nosotros decimos no solo de la migración, sino los factores causantes del desorden económico, social, político, cultural que tenemos en países como El Salvador, que entre otras cosas engendran el que gente quiera irse verdad de nuestro país, pero el, en realidad la migración y la gente que sale hace de caso que es la punta del témpano, verdad. Pero en realidad el témpano es mucho más grande, verdad. O sea, el, el problema que tenemos tiene que ver justamente con una serie de cambios que hay que buscar eh, implementar. Bueno, primero hay que identificar, pero luego implementar en cada uno de esos campos que acabo de mencionar y otros, verdad. Así es que yo no te puedo decir que veo como un panorama súper optimista en lo inmediato, pero sí creo de que el salvadoreño en general quiere a El Salvador, añoramos El Salvador, queremos hacer algo por El Salvador. Y el, el problema es cómo presentar, ¿verdad? Una oferta que motive a la organización y al querer genuinamente hacer causa común en todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente en el ámbito de de ayudas, por decirlo así. Muchas gracias, Oscar. Escuchamos a Rosibel. Sí, buenos días. Eh, quizás un comentario y a la vez una, una pregunta para Oscar. Bueno, este, como hemos eh, visto, digamos, en estos últimos momentos de la coyuntura de nuestro país, eh, se han ha habido una tensión entre, digamos, a nivel diplomático de, de lo que es este, la presidencia de, de El Salvador con eh, ciertos congresistas, eh, sobre todo digamos demócratas que ya viene casi de un año digamos de, de cartas y de, y de recomendaciones que los congresistas han hecho y las respuestas que han tenido por parte del gobierno. Mm. Eso en términos diplomáticos pues a la, a la luz se ve que son tensos, sin embargo, creo que los intereses políticos nos han demostrado que a veces las cosas se superan, ¿verdad? Sin embargo, eh, a partir, digamos, de, de tu experiencia, Oscar, y del conocimiento en todo este tema de relaciones políticas, eh, esto puede, digamos, y lo has venido comentando, pero ¿qué tanto puede llegar a perjudicar? en las relaciones con El Salvador, si sí, de llegarse a tensionar más esta, este tipo, digamos, de, de, de comentarios que se han dado. Eh, ha sido fuerte, digamos, lo que hace dos semanas se dio con la eh, congresista Norma Torres, que todos conocemos lo que, que se ha dado, ¿verdad? Y, y sobre eso quiero tocar el tema de los fondos. Allí hay fondos que vienen para la cooperación y se habla de los del Triángulo del Norte que van a estar sujetos a aquellos países, eh, aquellos países que estén señalados con hechos de corrupción, con hechos de narcotráfico, con hechos de crimen organizado. Obviamente, ya se dijo que eh, esos fondos van a ir vía sociedad civil. Esa puede ser una oportunidad para, digamos, todo lo que se está hablando en términos de, de ejecución y de gestión, ejecución de proyectos. Eh, ¿Cómo, digamos, en este sentido, cuál es tu valoración, vea, respecto a, a un corto plazo, eh, qué perspectivas se pueden, se pueden ver? si esta situación de continuar así digamos a nivel tenso creo yo que hay un hay intereses geopolíticos eh, en el sentido de que ahorita el Salvador está teniendo relaciones eh, específicas con China verdad y sabemos que China una gran potencia y el adversario principal de los Estados Unidos entonces estamos digamos en medio de esas dos grandes potencias que le va a ofrecer El Salvador a China como para que sea realmente atractivo, verdad? Y que Estados Unidos diga ahí deja, o sea, cuando sabemos que Estados Unidos tiene un interés geopolítico del Salvador eh, a nivel de América Latina. Entonces, en ese sentido va mi reflexión, y, y si nos puedes comentar al respecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, un excelente eh, conjunto de ideas y preguntas. Oscar, eh, como si ya no voy a eh, solamente te manda saludes Hugo Flores. Ah, dale un abrazo de mi parte también. que iba a estar en este foro. Ah, perfecto. Fuerte abrazo. Ah, no decirte que me has preguntado cosas como para hablar una hora más. Entonces, y no tenemos chance de hablar una hora. Yo, lamentablemente, yo había comprometido ya con otra cosa a partir de un minuto. Hace un minuto que debería de estar en, otro, en otra actividad. Ah, pues Mira, le pedí a... que, que haga otro foro? <laughs> sí, porque lo que pregunta Rosibel es un gran paquete, ¿verdad? Eh, sin embargo, déjeme decir rapidito que hay muchas piezas en movimiento en este momento, ¿verdad? Eh, a ciencia cierta, no sabemos si la visión que han venido avanzando legisladores estadounidenses como Norma Torres, eh, legisladores como James McGovern de Massachusetts, eh, finalmente van a ser adoptadas por la administración Biden ya como prioridad de política exterior, ¿verdad? Porque... Desde finales de la administración Obama se, gest, se, se gestó ¿verdad? Una, una prioridad eh, de política exterior que era prácticamente eh, un solo tema, ¿verdad? Y la prioridad era cómo parar los flujos migratorios irregulares. ¿verdad? Esa era la exigencia que tenía la administración Obama en sus últimos dos años y que la retoma con mucha más fuerza la administración Trump. ¿verdad? Nosotros hemos estado empujando a la, a la administración Biden y a líderes claves en el Congreso para que entiendan que cuando un tema como ese se vuelve el único tema, sobre el cual vas a medir con quién trabajo y con quién no, le estás abriendo la puerta a un montón de males, ¿verdad? Y les pongo el ejemplo quizás más sonado, ¿verdad? El caso de Honduras. O sea, tenemos a un narcotraficante presidente ilegítimo a la cabeza de ese gobierno, ¿verdad? Pero ¿por qué lo tolera Estados Unidos? Entre otras cosas, porque Juan Orlando Hernández baila hasta de cabeza. Si se trata de satisfacer los intereses eh, tan específicos que la administración Trump le señalaba, ¿Verdad? en la medida que Estados Unidos diversifique las metas de su y los objetivos de su política exterior hacia la región, en la medida que el tema de eh, bregar con los factores económicos, sociales, políticos, culturales que están al fondo de por qué nuestros países están tan patas arriba y por qué tanta gente se va, ciertamente, de nuestros países, eh, eso sería extremadamente valioso porque conllevaría, entre otras cosas, a tener que cuestionar, ¿verdad?, una tendencia autocrática, una tendencia autoritaria, dictatorial en cualquier país centroamericano que fuese, en este caso El Salvador. Pero en la medida que sectores ultraconservadores empujan a la administración Biden a prácticamente abrigar nuevamente lo que fueron los últimos dos años de Obama y los pasados cuatro años de Trump, el espacio de maniobra para legisladoras como Norma Torres se va a reducir, ¿verdad? Y no hay ninguna duda de que el presidente salvadoreño ha hecho un despliegue de infantilismo. ¿verdad? Metiéndose a un pleito con una legisladora estadounidense, que aún si te cae muy mal, ¿verdad? La legisladora, independientemente de lo que ella esté diciendo, no es sensato para un presidente ponerse a pelear en Twitter, ¿verdad? Con una legisladora estadounidense. Entonces, en ese sentido, el, el comité de legisladores de origen latinoamericano, hispanoamericano, en conjunto, le ha enviado recientemente una carta al Departamento de Estado quejándose, verdad, por la actitud del presidente Salvadoreño. Entonces eso ciertamente no ayuda, verdad. Pero esto me lleva a lo último que quiero comentar porque sí tengo que lamentablemente atender otra reunión. Eh, miren, yo explicaba hace un ratito que hay una pequeña ranura de oportunidad, verdad. Hay una pequeña, un pequeño margen de oportunidad en la medida que la administración biden sí quiera entrarle a los temas de fondo que hacen de un país como el salvador un país de donde tanta gente se quiera seguir yendo. verdad? porque ahí yo creo de que si pudiéramos orientar, por ejemplo, que cualquier nueva partida de ayuda externa de los estados unidos vaya fuertemente condicionada para que los municipios tengan mucha más participación en el, en, en el proceso de toma de decisiones de políticas, como también en la asignación de recursos, eso va a ser bueno, ¿verdad? porque va exactamente en contra de la lógica que está eh, previéndose, que, que el gobierno actual está tomando, ¿verdad? Pero, insisto, no, no hagamos eh, castillos en el aire, es una ranurita chiquitita, ¿verdad? La oportunidad que tenemos de maniobra, el espacio maniobra que tenemos es pequeño. Verdad, yo sería un charlatán si les dijera de que esto luce como absolutamente probable y los márgenes son sumamente amplios, no lo son, verdad. Pero, pero sí hay una chiquita oportunidad que hay que ver cómo le podemos sacar eh, provecho. Así es que eso es lo que diría y les reitero que ha sido un placer estar con ustedes. Si me quieren invitar en el futuro para hablar de otros temas, encantado. Eh, así es que no le devuelvo la palabra, Enrique, y, y me disculpo, pero sí tengo que atender otro compromiso. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos este día y de hecho hemos cumplido con los tiempos. Esperamos en un futuro que sigamos profundizando en este tema, tenerte nuevamente con nosotros. A ustedes, colegas, pues gracias por conectarse cada, cada semana a este espacio. Esperamos tener otros temas también que son de interés alrededor de este tema de migración y su impacto en el tema territorial. Así de que a nombre de la red de T, las redes de desarrollo territorial del de Salvador, muchísimas gracias a todos por conectarse este día y también reiterar nuestro agradecimiento a las entidades que nos colaboran, ¿no? Hans-Seidel Stiftung y la Fundación Ford. Así de que muchas gracias a todas y todos y nos vemos en la próxima charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan muy buen día.